narrow. Has come at all. Estrechos. Narrow and long. Okay. Las fuerzas malignas lo saben bien. The spiritual evil is what? Forces. The malign forces are what? They knew that we are living in the last time. Okay. Okay. Ellos saben bien. They know it well. Y están en alta alerta. They're in high alerts. Alabado sea el Señor trabajando en contra de nosotros. Working against us. Y mira, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Dice que el diablo ha venido a la tierra con furia y con ira porque sabe que le queda poco tiempo. Alabado sea el Señor. Por eso que usted ve lo que está viendo ahora. Usted habla de Cristo, lo echan para un lado, lo consideran loco. Es más, esa gente, wow, como dice, le llaman hasta terrorista. Okay. Porque vendría el tiempo que la gente le diría bueno a lo malo y a lo malo le dirían bueno. Alabado sea el Señor. Okay? Hay que tener cuidado. Las puertas malignas lo saben y están en alta alerta. Alabado sea el Señor. Okay? Ellos están tratando de interceder nuestra comunicación. Okay? Entre la criatura, nosotros, y el Creador, nuestro Dios. Nos han infiltrado la comunicación. Esto no es, en español no se ve muy bien, pero es la única forma que lo puedo explicar. Han decodado, decode. They have decoded. Okay. Alabado sea el Señor, nuestros mensajes. Our messages. Y ahora tenemos que modificar nuestra forma de comunicación con Dios. Now we have to modify our way of communication with God. Por eso es que tenemos que orar en el Espíritu. Yes. Porque no sabemos cómo orar nosotros mismos. La Biblia lo dice. No sabemos cómo orar. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amen. Groaning and unsayable. Okay. Well, okay. Condemido indecible. We cannot even pronounce it. Okay. Dice por eso. That's why. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude a entender que debemos de permitir a nuestros ángeles guardianes que nos cuiden y nos protejan. Ellos están aquí, hermano, con nosotros. Alabado, están cerca de nosotros. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que permitirle a ellos. Alabado sea el Señor. Tenemos que permitirles a ellos y prácticamente tenemos que ordenarles para que ellos entren en acción. Tell them to order them to come into action. ¿Sabe? Mira, hermano, este es un misterio. This is a mystery. Los ángeles están ahí. Angels are there. Pero están, están inactivo porque nosotros no les damos permiso. Es como los guardias hoy en día en las tiendas. It's like the security guards in the stores. Okay. Viene el pillo viene a robar, a destruir. The thief comes in to rob and steal. Coge los artículos, takes the items, y pasan por las puertas y el security guard ahí y no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Why? Porque le han dicho, told, si tú tocas a esa gente o lo golpeas, tú vas a ser responsable de lo que pase a esa persona. En otras palabras, so deja los que se roben lo que quieran. Y los ángeles de Dios están ahí protegiéndonos para protegernos. Pero nosotros no le damos el permiso de que ellos lo hagan. Nosotros tenemos que soltarlos a ellos y decirles,
Señor, protégenos. Deja que nuestros ángeles peleen. Y mire, no piense que no hay suficientes ángeles para protegernos a nosotros. La Biblia dice que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra cuenta. Y es más poderoso el que está con nosotros que el que está en nuestra contra. Alabado sea el Señor. Usted tiene que dejar esos ángeles que actúen a favor suyo. Mire, hermano, todas esas enfermedades son diabólicas, son diablos que se han metido en nuestro cuerpo. Pero si usted abre su boca, mire, esto tiene que abrir su boca, y tiene que decirles en el nombre de Jesús: diabetes, dolor de cabeza, migraña, cáncer, lo que usted tenga, tiene que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. El problema es que si usted no lo hace, los pobres ángeles tienen que quedarse así. Mirar el abuso que tiene el diablo con usted o que tiene conmigo, y dicen: ay, si este tonto abriera la boca y dijera: help, ayúdame. Alabado sea el Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer.